Sí, empezadita de la ceremonia, mira, ya tenemos algunos de los primeros enojados. Para, ¿estás enojado, Omar? Uy, tú sabes. Lo que pasa es que, viste, mirá, son varios millones de pesos que están sobre el escenario. Alto pelo. Tranquilo, bien, Palito. No, todo bien, tranquilo, todo bien. Está recaliente. Estar con la gente, ¿no? Sí, gusta estar con la gente. Está recaliente, miralo. Está tranquilo. Che, nada, no vamos ganando nada. ¿Qué es esto? Ninguna de las figuras de Cocodrilo estamos nominadas. Ni Tuzán, ni Sousa el humorista, ni yo. Omar, ¿te vas? ¿Qué pasó? ¿Te vas ya? Papelón, una vergüenza. Es un premio de mierda, no vuelvo nunca más. No. La verdad, acá en todo. No te nominan es que más, ¿eh? Están todos contra mí. Acá el problema se llama Omar Suárez y lo paga un elenco. Nos invirtieron más de 10 millones de pesos. Donde nos ganan un vestuario con usan jeans y vestuario del 11. No. Una vergüenza. Yo no me arrepiento de invertir dinero por la gente. No, la demás no tiene culpa, pero sí es una vergüenza. Pero lo del jurado es lamentable. Pero yo sé que es conmigo la cosa porque me lo vinieron diciendo con mensajes durante mucho tiempo. ¿Puedo decir que es el jurado, digamos? Qué locura. Es el jurado y la gente que maneja. No, yo no creo, porque yo he escuchado el jurado que estaba muy enojado con las decisiones. ¿Cómo está esta mujer? Realmente creo que pasa por otro lado, por ahí hay gente que presiona, entonces por eso terminan decidiendo ciertas cosas, porque lo hemos escuchado, charlas de municipalidad. Peluquería. Sí, charlas de peluquería, uno se entera todo. Yo no sé si voy a hacer no el te nominan más, Carlos Paz, no porque te la gente de Carlos Paz nos agradece mucho. No, sí, no vengo estos premios de mierda nunca más. Pero al espectáculo sí, porque la gente realmente lo valora. Denise se expresa de una manera y está bien que así sea, porque ella lo siente de esa manera. Yo digo que nuestro último espectáculo acá, por lo menos de mi parte. Qué bárbaro. Porque veo que hay gente que le molesta que estemos nosotros acá. Entonces, Omar Suárez, enojado. Redolido. Por el premio. Y porque también sienten mucho, al igual que otros artistas. Qué locura. Que una decisión del jurado, pero otra mano fue acomodando un poquito más las piezas. No, estaba... Llamas, hombre, y aparte llamas. Me hacen tan todas divinas las chicas, sí, claro, sí, sí. Como para no juntar indignación, estás ahí apretada. Banco a Denis. Siempre los premios, tanto Carlos Paz como Mar del Plata, sobre todo en Carlos Paz, no sabes quiénes son los jurados. Yo hice temporada 2 años en Carlos Paz, sí. Y de verdad te sorprende el nivel de los jurados. Primero porque son todos chupas medias. Primero porque todos quieren quedar bien con todos. Yo a las entregas que he ido... No sé si quieren quedar bien. No, no son periodistas de diario, ¿no? No, son periodistas. No, había una era Cristillar, me parece, algo así. No, en Mar del Plata sí, eran periodistas. Lo que pasa es que de verdad, yo una vez hice la cuenta, no daban las horas físicas en la cantidad de días para ver todas las obras. Era imposible. ¿Y cómo votaban entonces? Tiraban la moneda. Yo escuchaba a Fátima que decía, me sentaron atrás de todo, me sentaron al lado del bafle, no voy a ganar nada. Y es verdad, te ubican en los premios Carlos, porque lo he visto en los Oscars. Eso pasó en todos lados. Chicos, de a uno de un gallinero esto. Bueno, lo he visto que te ubican por la cantidad de nominaciones y por la cantidad de premios que te van a dar. Es decir, si Pedro para. Eso pasa en todos lados. Pregunto, no te lo olvides, si no vas a subir tanto te mandan atrás. Sí, claro, ya saben. Eso pasa en todos lados. No, igual no debería ser así, porque para mí figuras, en este caso, las tienen que agasajar, mostrar. Porque la gente, vamos a decirle algo. Va a en general, eso. Los premios Carlos, claro, la gente va, claro. Citan a mucho público que está de temprano, claro. Esperando a las 6 de la tarde bajo el sol, que ahí sí, no sabe lo que sí, es. Tremendo. Sí. Se te cocina un guapito en la cabeza. Entonces, si la gente pone voluntad para ir a ver y vos te sentás a un famoso, digo, a Fátima Flores, que es una de las estrellas de la Villa Atrás, no tiene sentido. Totalmente. También. Igual no comparto, digo, hay algo que dice, invertimos 10 millones de pesos. Porque bueno, invierta no te tienen que dar premio. No, claro. Agradecer. Yo creo que la gente, para mí, pierde el centro cuando los espectáculos son para la gente, no son para los premios. El espectáculo es para el espectador. Vos tenés que, ustedes, creo que todos los artistas que están ahí trabajan para el público. El premio es una noche que mañana nos olvidamos. Y ahora hablamos porque están indignados. ¿Quién ganó el oro el año pasado? Ni idea. Fátima. ¿Alguien se acuerda? Fátima. Bueno, Fátima. Vos te acordás porque Fátima no estuvo en Mar del Plata. Porque es un periodista que es informado. No, Mar del Plata. No, Mar del Plata. Igual, de todas maneras. Y encima inventa bien porque Fátima no estaba. Hay que decirlo seguro, ¿eh? Hay que decirlo seguro. Ángel Carvajal me parece que lo había ganado. Pero sí, me parece que igual no le acá justamente nadie. Lo del vestuario, el que ganó mejor vestuario es bien argentino, que se llevó varios premios, creo que 5, si no me equivoco. Igual dijo, mira, andan en G, vestuario de 11. Ojo con la gente de 11. De G, la no sé.